Hola a todos y todas, soy Eugenia Bullet Journal del mes de diciembre y vamos con el vídeo. Bueno, aquí como veis la portada, vamos a ir a hacer la visión del mes anterior, de noviembre, como siempre. Recordad que empezaba con esta portada, ya con mucho gato, porque era el cumpleaños de mi gato. Bueno, aquí veis el TBR de noviembre, como veis, he acabado poquitos libros y de hecho uno de ellos lo abandoné. Solo conseguí avanzar con una saga que fue terminarla, que fue el día que se perdió el amor. Por eso veis que aquí suma. Y bueno, este mes ha sido un poco de desmadre, ya lo habréis visto en el bujol. Han entrado muchos libros nuevos, pero bueno, eh, muchos de ellos me han llegado porque son de una herencia, así que tampoco cuenta mucho. Como veis, 44 libros han entrado. Solo he logrado leer 6, de ellos 5 en físico. Con lo cual el balance queda bastante mal este mes A ver si lo encuentro no bueno, como veis He leído 5 en físico Han entrado 44 Uno que hice en hall, Y no sé si lo veis aquí en... Si sí, se ve 38 han entrado nuevos Con lo cual me quedan 130 ahora mismo Que son casi el doble De con los que empecé el año Pero bueno, eh, vamos a ver si en diciembre Arreglamos algo Luego tenemos aquí el Page Tracker. Como veis, este mes hay muchos días en rojo, que quiere decir que leí menos de 50 páginas. Pero bueno, ha sido un mes un poco caótico. Mm, me alegra saber que ha habido algunos en verdes. Y bueno, aún no he terminado el mes, ya que hoy estamos a 29 y aún no he cubierto ni el 29 ni el 30. Aquí veis la organización semanal. Como veis, hay bastante amarillo retrasado las primeras semanas. Hay por aquí un abandono, que los abandonos siempre los marco aquí en negro. Y bueno, aquí la última semana, pues que lleve muy bien. Aquí un 24 horas que hice leyendo, que leí 459 páginas, no estuvo mal. Y bueno, ahora sí que llegamos al mes de diciembre con decoración muy navideña, regalitos, estrellitas, esta cinta así en rojo. Brillante, por así decir, y está de aquí abajo con cervatillos. Aquí tenéis el TBR de este mes, que bueno, me he propuesto nueve libros, diez libros nada más, espero conseguirlo. Luego tenemos el avance de sagas, que empiezo el mes con 36 puntos. Eh, no sé cómo la acabaré, pero bueno, porque creo que no est solo estoy leyendo aquí un final de sagas. El resto ni es primera parte ni continuación, así que espero avanzar bien. Luego tenemos aquí para los libros que entran y los libros leídos. Que aquí los libros, y aquí quiero poner el título, si es en, en físico o en digital, y el número de páginas total. Luego tenemos aquí el page tracker que lo he hecho de esta forma con doraditos para que sea muy navideño y aquí la organización semanal. Como veis, esta semana del 30 de momento empiezo con cinco sagas, pero puede que se añada una más que todavía estamos comentando porque esto lo estoy grabando el domingo día 29 y bueno, la semana que viene empiezan dos. Y bueno, aquí seguiría, sería la última semana del mes y esto es un Merry Book más vida de cumplirle Melanie con todas estas premisas que espero conseguirlas. Y bueno, lo que todavía no he completado este mes y que este año tampoco lo llevo tanto a la tablas son los libros sin digital del reto a cero. Creo que han amontado, pero no mucho, pero bueno, yo os lo enseñaré en la review de final de año. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.